tiene el folleto también, entonces, y él puede hacer el recorrido y puede contar quiénes son las personas y cómo, digamos, cómo reconocer en qué momento fueron esas imágenes. Lo que estamos haciendo es tratar de organizarlas de tal forma que cuando las digitalicen queden ya organizadas, pero además él es la persona, el informante clave que después va a poder dar los metadatos fundamentales para cuando haya que subirlos a algún lado o guardarlos en algún lugar. Lo que vemos acá es una variedad muy grande de fotógrafos, de tipos de fotos, y, o sea, no es que es una selección de fotos todas iguales sacadas el mismo día, o sea, es un periodo de tiempo en distintos lugares sacada la foto, o sea, metadatos va a haber todos distintos, que esto por ahí no pasa cuando es un álbum, digamos, sacado en el mismo día o por el mismo fotógrafo. Así que esto lleva un trabajo muy grande de organización y después de completar esa información. Justo la muestra es un detalle importante de la fotografía papel, porque si nos encontramos con eso en copias de fotografías digitales, van a ver que se sacan 10 fotos iguales cuando uno no es fotógrafo. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Esto fue, reitero, lo que adelanté ayer un poco, una idea que nació en la Municipalidad de Santa Fe en el año 1970. Yo en ese tiempo era promotor cultural y el profesor Lázaro Flurí, un gran investigador santafesino, propuso a la municipalidad que se realizara una feria artesanal. En realidad éramos muy amigos y me dice, vamos a utilizarla a las artesanías como un disparador para trabajar sobre la cultura tradicional y popular. Y en consecuencia no era fundamentalmente solo mostrar las artesanías, sino que lo que podía significar la artesanía como elemento de identidad y como elemento a proteger de nuestros patrimonios culturales. Consecuentemente se iniciaron esas ferias artesanales y acá tenemos, no sé si alcanza a verse, una fotografía de uno de los stands. Se llamaba Feria Artesanal del Paraná porque en realidad se inició modestamente con las 6 provincias del litoral. Esa era la idea, ver qué pasa, Hugo, me decía el maestro, vamos a ver qué pasa y el año que viene hacemos una más grande y así sucesivamente. Fue un éxito total la primera y en la primera ya se previó que los artesanos dieran clases a los maestros. Esto ya inmediatamente chocó con gente que no estaba de acuerdo y porque nos decían algunos que no sabían ni hablar los artesanos y van a enseñarle a los maestros. Textuales palabras. Ah, perdón. ¿Quiere mostrarle a usted? Por favor. Entonces, le demostramos, sin embargo, que realmente los maestros, los artesanos que no habían hecho pedagogía, psicología y una cantidad de otras cosas que necesitamos hacer, los que vamos a hacer un curso de docentes, podían tener otros elementos importantísimos con los cuales llegar a los maestros. Fue un éxito total y los maestros hasta recibieron un certificado de la municipalidad que los habilitaba a dar clase, digamos, a dar clase, los habilitaba, por supuesto, pero digamos que certificaba que estaban capacitados para dar clase, digamos, en actividades prácticas dentro de las escuelas primarias. Inmediatamente, al año siguiente, el trabajo ya no se remitió solamente a eso, instamos a que los trabajos se hicieran, que fuera una feria-taller. Entonces, la gente que quería del público ir a aprender a trabajar en cerámica, en madera, en cuero, en distintas especialidades, iba y hacía los talleres, porque duraba 10 días la feria. Entonces, tenían la posibilidad de hacer realmente un curso interesante, cursos de cestería, eran cosas realmente muy interesantes. Al tercer año, le fuimos agregando cosas y comenzamos a traer investigadores y estudiosos de folclore, de la antropología en general, de arqueología, entre otros, que vinculaban distintas áreas
de la antropología cultural a la cultura tradicional y popular en especial, ¿no es cierto? Y así hemos tenido casos como, por ejemplo, Ana Birodester, una de las más, de las arqueólogas, antropólogas más importantes de América, muerta ahora hace como 30 años, todavía hoy, más importante, ¿no? Ese era el nivel de los investigadores, estuvo aquí, sí, por favor, estuvo Agustín Chazarreta, estuvo el doctor Santos Sarmiento, uno de los tres fundadores del Festival de Cosquín, el profesor Guillermo Iriarte, entre una cantidad enorme de autoridades. Fue otro paso más, diríamos. Después de eso, la idea fue traer espectáculos artísticos. Es decir, ya la feria era todo un complejo, en realidad. Y traíamos tantos artistas de primer nivel, digamos, pero que siempre estuvieran reflejando en su puesta en escena lo auténtico. Que no porque no estuviéramos de acuerdo o no reconociéramos que la proyección artística no es un elemento fundamental para la preservación y la difusión de la cultura, sino que porque queríamos que las raíces fueran siempre los elementos que estuvieran caracterizando a las puestas en escena. Y así sucesivamente fueron dándose elementos que permitieron inclusive que algunos artistas, como vieron en un anterior, reflejaran en sus obras una obra, por ejemplo, que se llama La Virgen y el Niño Indígena, la pasaron antes, que es la réplica de una pictografía en la cordillera de los Andes, realizada, esta está en Santa Fe, la tengo yo, ¿no es cierto?, me la donó el artista, en plata, oro y piedra semipreciosa, ónix, ¿cómo se llama?, lapislázuli, entre otros. Realmente una pieza fantástica, que cuando se hace un Festival Internacional de Folclore, que nosotros hacemos bienalmente, precisamente la Virgen es la que se entroniza para presidir todo el festival. Después de eso, quiero señalar que la política realmente de Estado que se planteó en aquel momento fue realmente tan importante que trascendió hasta inclusive una revolución, un periodo militar. Y para eso tuve la suerte de que el profesor Enrique Mutis, uno de los personajes acaso más caros de los últimos años, de los últimos decenios de la cultura santafesina, fuera quien estuviera trabajando en la Dirección de Cultura. En consecuencia, con toda honestidad, si yo no hubiera tenido el respaldo que tenía en estos personajes monstruos de la cultura, realmente, disculpen la palabra, ¿no es cierto?, pero realmente son personajes irrefutables, no habría podido concretar este tipo de cuestiones. Ese es un poco la, me parece a mí, que la fundamentación que podría servir para que esto, que con toda honestidad lo traje, porque se mudaba a la oficina y le estaban por tirar. Y dije, ¿me voy a tirar esto? Si era parte de mi vida, había sido 12 años de mi vida ahí adentro. Lo guardé y ahora me pareció que a lo mejor podía servir, ¿no? Ahora nos va a enseñar cómo digitalizar. Allá en la compu vamos a ir a ver para allá, pero lo que quería mostrarles, el trabajo que hicimos ayer tiene un sentido. Ayer Hugo trabajó con la planilla y llenó los datos que le pedíamos sobre de qué se trataba eso que quería compartir y demás, y es la base de los datos con los que después se va a llenar la información con la que se van a subir las imágenes. Es decir, esto forma parte del trabajo necesario. Después obviamente se puede completar porque cada foto tiene personas y tiene lugar y tiene una fecha determinada, pero toda esta es la base de la información de contexto que necesitamos para todos los trabajos. O sea, todo lo que ustedes hicieron ayer más lo que sigan haciendo puede seguir creciendo porque a partir de eso se puede después compartir la información. Así que bueno, ¿querés pasar por allá? Así van a mostrar cómo se digitaliza. Bueno, gracias. Te digo. Por ahí,
les digo, para nuestra satisfacción, inclusive la última, en el año 1981, hubo la presencia de países europeos, inclusive el propio embajador de Indonesia en Argentina, hubo muestras de la República Checa en aquel momento. ¿De qué época estoy hablando, no? De la embajada de Italia, de Rumania, inclusive tenemos unos libros que nos regalaron la embajada de Rumania, que también se habrían ido a la basura si no nos hubiera rescatado, felizmente los puedo tener. Aparte también de la embajada de México, de Perú, de Venezuela, de Costa Rica, que inclusive tengo esas satisfacciones. La embajada de Costa Rica me regaló un mastate, es una especie de cáscara de árbol machacada en la que los aborígenes pintan con el dedo, ¿no es cierto?, de más o menos 2 metros de altura por 80 centímetros de ancho, ¿no es cierto? Y la embajada de, digamos, de a veces traían y donaban esos materiales, ¿no? Algunos a la municipalidad, quién sabe qué se habrán hecho, pero había cosas importantes, ¿no? Y otras, bueno, yo estaba haciendo, me entregaron. Hola, bueno, ahí me escuchan. Lo primero que estamos haciendo es escanear las hojas que habían completado el ayer para tener un poco de información y contexto en la misma carpeta y poder organizarlas después. Eso es un proceso de escaneo como hacemos en cualquier escáner o fotocopiadora. Y ahora, bueno, vamos a pasar lo más interesante, van a ser las fotografías. Si te parece, vamos a comenzar con la de este señor que está trabajando. Y después, si querés, seleccionate alguna otra. Ya seguimos. Toma tiempo a escanear. Perfecto. Vamos a apoyarla acá mejor. Bueno, el proceso que vamos a hacer es bastante simple. Estamos con una fotografía en papel que es dentro de todo lo más sencillo. Vamos a dejarla ubicada acá. Siempre vamos a evitar quedarnos en los bordes del escáner. Le vamos a dejar un dedito de cada lado para no solo no comernos ningún pedazo de la fotografía, sino tener espacio para trabajarla en el postproceso. Y en este caso, como tenemos una regla de color que nos permite después que alguien pueda ajustar el perfil de color y reproducir lo más parecido al original, lo vamos a agregar acá al final. Ahí van a pasar a ver mi pantalla. Vamos a hacer una previsualización. Algo que pueden hacer si están trabajando con fotografías que son siempre del mismo tamaño o están con la regla de color, es ya dejar en la previsualización seleccionada un área de escaneo que abarque la regla hasta el borde del escáner y no tener que ir haciendo una previsualización por cada fotografía y así van acelerando bastante el trabajo. Y ya sabe que en líneas generales no van a recortar nada. Bueno, acá ajustamos. Ya, ahora dentro de un poquito en la pantalla van a empezar a ver la pantalla. No es fácil trabajar con el pad y el guante. Bien. En este caso, como es una fotografía de color, vamos a dejarlo en la opción de foto. Podemos grabarlo con un color de 48 bits. Esto es la cantidad de información que el escáner nos va a dejar en el archivo respecto a los diferentes colores que hay, como explicación simple.
Lo más común es 24 bits, 48 bits para verlos. En realidad necesitaríamos un monitor especial, que suele tener más la gente que hace edición o trabaja en impresión, etc. Está bueno ya dejarlo en 48 a futuro, porque bueno, un poco más de datos no nos hacen mal y no sabemos si se vuelve el estándar para todos los monitores a futuro. Después, como es una fotografía, el estándar mínimo de resolución, según bueno, la mayoría de las guías que hay de diferentes países, la Argentina, son 600 dpi. Así que bueno, hoy vamos a trabajar con el mínimo. Tengamos en cuenta que cada vez que subamos este número va a tardar más el proceso de fotografía y ahí podemos evaluar según la fotografía, la calidad que tenga, el valor, subirlo o bajarle la resolución. Si de pronto nos encontramos con una de las primeras fotografías realizadas en Santa Fe, en mal estado y que mejor no la vamos a volver a manipular y le podemos mandar una buena resolución que esté escaneando un rato largo, hacer el proceso una sola vez y lo dejamos. Bueno, estas son opciones específicas muy de este software. Tenemos un montón de opciones. Vamos a dejarlo en sencillo. Como les había mencionado, las copias de guarda las vamos a hacer en TIFF. Bien, acá es donde uno podría configurar ya el prefijo de la fotografía si uno va en orden. Tengan en cuenta también vamos a hacer de atrás hacia adelante, pero ya podríamos bajarle el prefijo de la colección, si tenemos subseries, etcétera. Si no, lo vamos editando luego. Sí. ¿1200? Ahí lo vamos viendo entre nosotros. Digamos, el estándar nos fija el mínimo para fotografía. Y de ahí vemos según nuestro espacio, según la fotografía, según el equipo que utilicemos, cuánto más tiene sentido subirle. Más de 1200 en una fotografía de papel no tiene mucho sentido por la calidad, pero si tenemos placas de vidrio, negativos, etcétera, y nos podríamos ir hasta los 3200 que va el escáner, porque va a poder capturar bastante más detalle del... de la fotografía. Claro, no, yo hablo solamente papel, una papel pero antigua. ¿1200 está bien? Yo diría que en general vayas a 600. 1200 600. En algún caso muy especial, si es una fotografía, no sé, anterior a 1920. Pero con 600 le vas a ver cada granito al papel. Bueno, ahí comienza a escanear. Si captura el ruido. Después de hacer esto unas 5.000 veces, el ruidito ese queda en la cabeza de uno. Bien, ahí terminó la primera fotografía. Para que sigan, esta fotografía en 600 dpi está pesando 195 megas. Así que después se pueden hacer cuentas. Cuentan que la parte de atrás va a pesar 20 megas y se pueden hacer cuentas cuántas fotografías tienen, cuánto almacenamiento necesitan, etc. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de delay, así ustedes lo pueden ver en la pantalla. Lo que voy a hacer es abrirla en el GIMP para hacer la parte de edición. Que va a estar complicada con una mano. No, en realidad es el guante. Bueno, lo primero que voy a hacer en la edición es, si quiero o no, como está ahora, ya podríamos dejar esta copia de guarda, sin tocar. Lo que voy a generar ahora es una copia un poco más editada, como para ir adelantando trabajo. Si se la tengo que dar a un investigador o para publicar en algún libro, se lo vamos a enviar en un TIFF y en un JPG. Esa es la imagen que yo voy a dejar preparada ahora. Y después le voy a generar una copia más de consulta
para subir a un catálogo, sitio web, etc. Con lo que es imagen y blanco-negro, al menos con el GIMP, es bastante sencillo mejorarle un poco el tema de colores utilizando esta regla. Voy a ir a colores. No tienen que aprenderse esto de memoria. Es niveles. Vamos a ajustarle. Sí. Igual acá salió perfecta. No va a cambiar. Bueno, una pequeña corrección del color. Bueno, nada, perdón. Poca costumbre utilizar el pad para hacer edición de fotografía, les recomiendo usar un mouse. Lo que voy a hacer ahora es guardar la fotografía, guardar los metadatos. Ahí está principal. Hagamos de cuenta que ya los teníamos, que no los tenemos, pero... A veces sacar la foto del escáner es un poco complicado. Les recomiendo tener una tarjeta de las que uno da con el número o un cartoncito similar. Es lo más sencillo para levantarla, a menos que tengan algún laboratorio de conservación cerca y tengan alguna de las espátulas que no me recuerdo el nombre que suelen utilizar. Bueno, esta fotografía... ¿qué era? ¿Qué tenemos atrás? Segunda Feria Artesanal de Paraná. 18 de julio del 71. Bueno, le vamos a poner así nomás. Le podemos inventar que es el. Bueno, el fondo sería. Bueno, es el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. Sí, perdón. Están los nombres de los fotógrafos y es de la Municipalidad de Santa Fe. Así que le vamos a inventar el fondo. RMSF. Que no tiene nada que ver con Médicos Sin Fronteras. Vamos a ponerle que es de la serie... ahora sí, el fondo prensa... Vamos a aumentar la relación. Ferias... Bueno, ahí le ponemos que es el Fondo de Prensa y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Santa Fe, serie Ferias 001. Nada, lo inventamos, pero bueno. En la descripción le pondríamos la descripción que tenemos sobre la fotografía, la completa que haga la persona archivista o que se dedique a eso. Y vamos a aprovechar para ponerle los autores que están acá. Carlos... Garobio. Sergio Gutiérrez. Y Sergio Gutiérrez. Bueno, acá uno puede comentar muchísima información. Sería ideal, por ejemplo, que vayamos y le agreguemos los datos de ubicación geográfica. Si sabemos dónde se hacía la feria, al menos centrarlo en una plaza, en un predio. Bueno, nada, toda la información que uno puede agregar es genial. Obviamente nos toma muchísimo tiempo, así que podemos dejarlo en lo básico. Vamos a escribir metadatos, que lo guarde. Ahora sí, guardamos este documento. Lo vamos a exportar como... Ya me olvidé la descripción que habíamos dicho. Vamos a dejarlo solo como... Feria 001. Bueno, tenemos el delay, pero ahora voy a seleccionar el TIFF. En la pantalla que ahora estoy, que va a aparecer pronto, me sale los tipos de compresión, donde yo les había explicado la parte de si lo ponemos compresión va a tardar más en abrir el documento, sin compresión pesa más, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar sin compresión, así no tenemos un delay abriéndolo. Incluso nos deja guardar el TIFF un comentario sobre este archivo, que es otro metadato que se le agrega. Bueno, ya lo exportamos.
vamos a generar una copia editada con solo la fotografía. Perdón, con respecto al encriptado, no le escuché bien, si había que, a todas hay que encriptar sí o sí. ¿Cómo? Con el tema del encriptado. ¿Cómo? No, encriptado no, le estamos hablando los metadatos. ¿De, perdón? Si hay que describir, después dijo algo del encriptado, por eso no lo entendí, que fue lo que dijo. El... O sea, primero dijo sin comprimir. Ah, sin comprimir, sí. Y después... No me acuerdo. Bueno, nada, lo que vamos a hacer en este es... comentario, perdón, sí. Cuando guardamos un TIFF nos permite agregar un comentario sobre cómo lo guardamos. Ajá. Es un metadato más que agregamos. Ustedes pueden hacer un comentario, no sé, copia de consulta, copia master. Ajá. Nada, son opciones que tenemos, no es necesario, casi nadie completa eso. Pero bueno. Podemos completar después los metadatos. Hay programas que nos permiten hacerlo. Lo podríamos hacer de forma masiva si lo tenemos en un Excel. Lo ideal es en realidad ya tener los metadatos antes y cuando editamos la fotografía, copiar y pegarlos. Sí, si estás editándolas a mano, los copias y pegas. Si ya tenés las fotografías digitalizadas, puedes utilizar un programa como Exif Tools, que te permite editarlos un poco de forma más masiva. Especialmente si son los mismos metadatos, es más fácil que si es cada uno diferente, pero podrías agregarle metadatos diferentes a cada fotografía. Bueno, acá repetimos. Es un proceso medio aburrido, tengamos en cuenta. Hola, una acotación. Esto que estuvimos trabajando ayer, que es llenar en un papel los datos básicos del fondo de documentos, del tipo de fotos que queremos digitalizar y demás, ayuda, pero si trabajan en una tabla de Excel, en un documento de Word, en el que hacen una tablita, un listado de qué fotos van a digitalizar y al lado le ponen cada campo que después hay que llenar, es la base de los metadatos que hay que cargar en esto. Lo que dice Mauricio es que si ya lo tienen tipeado, no tienen que demorar 10.000 horas en cada pantalla de metadatos, porque lo único que hacen es copiar y pegar. Pero además tiene otra función el tenerlo en un Excel, en un Word, en algún otro programa, y es que ya les sirve de inventario, de catálogo, de listado, de todo, o sea, para todo lo que lo necesiten lo pueden usar, que es parte de lo que hablábamos ayer. Son todas tareas que se integran entre sí. Bueno, nada, yo sigo generando las copias de consulta, ahora lo guardo como JPG. Y bueno, nada, nos va a tomar editar cada foto, generar cada copia de consulta, etcétera. Podemos decidir no hacer las ediciones, no generar las copias de consulta, o simplemente generar en ese momento el TIFF de consulta ya más recortado en la imagen y con algún otro programa hacer una edición masiva, pasarlos a JPG y no tener que hacer uno por uno. Esas son pequeñas casi detalles que vamos viendo en institución cómo lo vamos a ir manejando, pero hay herramientas que nos permiten hacer ese cambio de formatos bastante sencillo. Así que no nos tenemos que matar tampoco generando copia de consulta en cada fotografía que editamos. Lo principal es que nos quede la copia maestra con la regla de colores o sin regla de colores si no tenemos, y una copia ya editada, un poco más recortada, que podamos dar de forma sencilla al que lo solicite. Y según la plataforma vamos a poder subir o el JPG más chiquito o un TIFF un poco más grande. En Wikimedia Commons pueden meter un TIFF de 150 megas y no pasa nada, lo abre. Bueno, acá voy a crear una carpeta que le vamos a poner feria. Así.
guardamos lo que tiene que ver con esta fotografía. Perdón, que me estoy sacando el micrófono, lo sé. Feria. No, yo adentro. Quería aprovechar y hacer una pregunta. En la foto del reverso, o no sé cómo se llama, anverso-reverso, el reverso, se, ¿cómo iría en esta carpeta? ¿Se, con una codificación especial, A, B, 1, 2, o sea, para dar cuenta de qué es cara y reverso? Bien. ¿Cómo eso se...? Eso no lo tenemos, no está estandarizado, lo vemos nosotros. Lo que hago generalmente es ponerle A al final a la copia, bueno, de adelante, y R de reverso a la parte de atrás, en la misma carpeta. Exactamente. Bueno, acá ya hice la estructura de carpetas como la tabla de clasificación que acabamos de armar con Feria y la 001. Ahora sí haríamos la parte de atrás. Mauricio, ¿siempre se sacan los reversos, aunque estén vacíos? Sí, sería lo ideal. Bueno, acá no le voy a mostrar a María José, pero capaz si no tenés nada, podés tomarte la libertad de no sacarle. Lo ideal es siempre que esté por las dudas. Porque siempre va a haber algo, que sea la marca del papel de la fotografía. Bueno, gracias. Que eso nos puede indicar en algún momento la fecha o la región donde se vendía ese papel y ese tipo de cosas. ¿Hay algún dato que se puede extraer, aunque no sea específico de la imagen? Exactamente. Y ahí hay una otra persona online, puede ver la parte de atrás y decir, ah, no, para esta fotografía la pusieron en 1980, pero este papel se dejó de fabricar en 1940. Dudoso que sea de esa fecha. Bueno, para el reverso de la fotografía, como no necesitamos mucha resolución, lo vamos a dejar en 400, que es el, si tuviese texto, que es el mínimo para documentos escritos. Vamos a hacer lo mismo, escanearlo. Lo vamos a ubicar en su carpeta. Ahora sí, lo vamos a ir editando. Acá podemos, en el reverso, podemos elegir no dejarle el completo, podemos elegir no usar la regla de colores y simplemente dejar una copia sola en TIFF, siempre dejando el pequeño borde blanco alrededor. Al reverso también le vamos a agregar los metadatos, que en este caso, por cuestiones prácticas, me lo voy a saltear, porque no los tengo para copiar y pegar. Vamos a guardarlo. Acá estábamos hablando con Andrea, que hay, pasa mucho en las instituciones que hay colecciones o álbums de hojas que tienen pegados recortes, programa, fotografía. Eso, lo que hay que pensar, que es un tipo documental en sí mismo, o sea, es una producción de la época. Una idea puede ser despegarlo, pero estamos arruinando un documento. Entonces, hay como que evaluar un montón de cosas. Si lo que vamos a hacer es despegarlo para cambiarle el soporte porque le está haciendo mal, por lo que sea, también tenemos que pensar que estamos, digamos, arruinando una pieza documental
que es única y que fue hecha en la época con esta idea de dejar registro de las actividades. Es muy común en los 50, 60, 70 el dejar pegado el recorte con el pedacito del diario que dice la fecha. Eso es oro en polvo, porque se hizo en el momento y nos da todo, nos da la datación, nos da el origen, nos da un montón de cosas, pero las fotos están pegadas muchas veces. No se ve la parte de atrás y que puede llegar a tener datos y no los vemos, pero también hay que tener cuidado si uno los quiere despegar. Porque para despegarlo no es que uno se va a poner a despegar y no va a pasar nada. Como contaba Estela, hay que hacer pruebas, hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, no está mal digitalizar la hoja completa de los dos lados sin despegarlo y aclarar que está pegado. A lo mejor algún día se puede hacer, pero no hay que hacerlo urgente si uno quiere digitalizar solo la foto. ¿Está? Porque nosotros estamos digitalizando acá para subirlo la imagen a internet o para tenerla, digamos, en forma virtual. Pero nosotros también tenemos necesidad de imprimir esa foto para alguna muestra en el museo o imprimirla porque nos gusta. ¿Cómo a esa forma que la estás haciendo sirve? ¿En qué DPI lo hacemos? Bien, el tema de resolución va a ser lo mismo, 600 dpi de mínimo. Uh-huh. Ahí está bueno que tengas esta regla de colores, que la persona que haga la edición del documento para imprimirlo la va a poder utilizar, porque tienen los colores CMYK, que es el que utilizan para hacer impresión, y con esto va a poder ajustar los colores para que sea lo más parecido al original. No es fácil conseguir estas reglas, no se venden acá en el país, hay que comprarlas en Amazon o en alguna casa de fotografía en el exterior y que te lo envíen acá. Sale más el envío que el papel porque esto sale $20. Y si no, bueno, a ojímetro como solemos hacer, sí. Pero si queremos dejar... sí, siempre 600 es el mínimo para fotografía. Para hacer una gigantografía te va a alcanzar. Va a depender más la calidad de la foto original que de la digitalización ahí. Bueno, terminamos, digamos, con la prueba que hicimos acá. Otro día hacemos más fotografías. Ya nos quedó la carpetita armada con la planilla que había armado Hugo. Con el tema de los tamaños, si tenemos archivos más grandes de lo que tenemos en el escáner para usar, ¿qué nos conviene? Bueno, ahí lo primero que te voy a decir es que te conviene venir el 11. Voy a venir. Te van a ver con Enzo el tema de utilizar una cámara de fotos para hacer las fotografías. No te recomiendo una fotografía hacerlo de aparte en un escáner de estos porque va a quedar horrendo. Sí, tenés un escáner también, aparte. Más allá del daño físico que uno le va a provocar cuando cierra la tapita, también lo puedes hacer con un escáner A3 capaz de una impresora o eso, pero no va a ser la misma calidad, porque están pensados más para documentos en blanco y negro y eso. Dale. Bueno, ahora vamos a hacer una diapositiva de Ramírez. Vamos preparando la carpeta. Ponemos varias. Sí, hasta 4 diapositivas vamos a hacer. Bien, acá vamos a ponerlo, si no me equivoco, en este caso... Bueno, me es difícil saber de qué lado está. Lo podemos arreglar en el postproceso. Depende de cómo lo haya colocado. Vamos a dejarlo con el lado blanco hacia abajo.
Sí, este modelo de escáner que es específico para fotografía viene con la opción de poner diapositivas, negativos, film de 35 y otro que no sé qué es. Formato medio, eso, formato medio. Sí, ahora después se los pasamos. Igual es difícil de conseguir, por eso tenemos el taller de fotografía después. Ahí estamos. Medio una opción que tenemos en este software es que nos salva, que también tiene otras opciones, es que en negativos, perdón, diapositivas o negativos, nos va a escanear cada una por separado y devolvernos el TIFF de cada una y no tenemos que andar recortando cada imagen en particular. Y acá no usamos tarjeta de color. Sí. Todo no se puede. No, si hay alguna opción para usar una tarjeta de color acá, no sé, más allá de calibrar el escáner de antes. Ahí me equivoqué y lo dejé en negativo y no en positivo de color. Tanto negativos como diapositivas los puedes hacer también con una cámara de fotos en una cama que le da luz de abajo. Se hace mucho de forma casera. Es una cajita con un acrílico blanco, se le pone iluminación LED abajo, vos vas apoyando las diapositivas, las retroiluminás y le sacas foto. También hay otras opciones que no son de este tipo de escáner, sino que son, bueno, son escáneres pero cuadraditos que uno le vas poniendo cada diapositiva y te la va escaneando. Otra forma que he visto con cámaras fotográficas es que las ponen como en un ganchito y le sacan una foto directamente. Hay varias opciones caseras que funcionan bastante, bastante bien. Bueno, ahí nos sale en la pantalla ya la división de cada diapositiva. Vamos a escanearlas. Ah, a lo que me di cuenta es que creo que hay una que quedó al revés. Bueno. Va a tardar en escanearlo. Ahí está 1200 dpi. Bueno, esto es algo que tienen que tener en cuenta, el tiempo de procesamiento del escaneo. Pueden aprovechar este tiempo para ir haciendo algún otro trabajo que tenga que ver con la estructura de las carpetas, ir haciendo alguna descripción, etcétera, porque si van a escanear muchos negativos y diapositivas van a estar un buen tiempo viendo la barrita verde llenarse. Y nada, podemos ir aprovechando ese tiempo para editar las fotos que escaneamos primero y ese tipo de cosas. Bueno, ahora tenemos que hacer 2 minutos de tiempo. ¿Alguna pregunta? No, ahí arrancamos en 1200. Igual recomendaría hacer 2400. Depende un poco más de la calidad del fílmico que se utilizó, pero sí, el piso sería 1200. Si les interesa tener una muy buena calidad, le pueden tirar 2400 y van a notar una diferencia en el escaneo. ¿Negativo color también? Sí, se perfila más utilizar 1200 para hacer un equilibrio con el peso del documento. Bueno, en 1200 como saqué yo, cada una de estas está pesando ahora 20 megas, es poco, en comparación con la que hicimos a color. El inconveniente en los negativos son porque, bueno, en estas diapositivas que son de 35 milímetros, como está escaneando Mauricio, 1200 seguramente no te dará más que una copia, si querés una copia fotográfica, no más de una 10x15, no más que eso. Si ustedes pretenden tener en guarda un negativo,
ya hay que pensar en una resolución muchísimo mayor. Si el escáner te permite, bueno, 3.000 y pico seguramente te va a dar una ampliación de 20-30, no más que eso. Estamos hablando en la ampliación que permite hacer una copia. Si pretenden publicar, imagínense que es por ejemplo, puede ser un documento muy importante, pero solamente tenemos la diapositiva. Hay que plantearse si se quiere después publicar en algún libro, en alguna cosa. Ya te va, con la calidad de impresión que hay hoy en día, se va a necesitar mínimo una resolución de 400 dpi, pero para publicación. Lo que significaría que de un negativo habría que plantearse un mínimo 3.200 o saltar a hacer una reproducción fotográfica de esa diapositiva, que las cámaras hoy en día tienen muchísima más resolución y permitiría tal vez una ampliación de una 4 o una 5. Después, el otro problema que tienen las diapositivas son que generalmente, según los procesos, si bien son muy buenos, a la larga se empiezan a perder los valores y empieza a tener valores de problemas dominantes. Se pierde, por ejemplo, primeramente el magenta, después se va perdiendo el cian, y eso hay que hacer un trabajo de proceso posterior para tratar de recuperar lo que falta. Si vale la pena, siempre, ¿no? Eso hay que analizarlo, hay que hacer una especie de curaduría, ¿no? Exactamente. Bueno, acá está escaneada la fotografía, podemos verla bastante bien. Si vemos que el negativo, el fílmico no está bien ubicado en el plástico de la diapositiva, por lo que vamos a ver que tiene algunas deformaciones. Eso es algo que capaz en el proceso de conservación previo tenemos que ir ajustando en cada una. Bueno, el tema de los metadatos, el nombramiento de esto va a ser igual que hicimos antes. Le vamos a ir agregando la metadata, lo vamos a guardar como la anterior, en cada carpeta separado el TIFF con sus JPGs. Y es seguir repitiendo esto una y otra vez. Sí, y tiene, que acá no se llega a ver la captura, tiene unas letras. Sí, ese es el código de teatro municipal. Ah. Tiene un número de inventario. Exactamente, está inventariada. Perdón, y tenía datos originales, su compañía de folclore en una actuación en Córdoba en 1988. Está inventariada en el Museo del Teatro. Es muy importante no perder esa codificación original porque eso remite a inventarios que ya se han hecho, a descripciones que ya están. Y bueno, a veces, en este caso, no se ve lo de afuera. No salen esas letritas en la digitalización. En este caso, lo recortó automáticamente. Esto lo podemos evitar si no utilizamos la opción de recorte automático y lo escaneamos manualmente. Tener cuidado de ir trabajando cada fotógrafo cada vez que nos devuelve las cuatro separadas y trabajándolo manualmente, agregarle toda la metadata, etcétera. Esto forma parte de lo que hablaban antes de la planificación. En la Biblioteca Vigila en Rosario lo que tenemos son unos cartones que tienen todo impreso, los datos del editorial, porque eran para usar para publicidad, y tiene el dato del fotógrafo y demás, dónde fue sacada y demás. Entonces, la decisión está, ¿se digitaliza la imagen sola de la diapositiva o se digitaliza el cartón completo que tiene toda la descripción de la diapositiva? O sea, todo hay que decidirlo porque en cada decisión se pierden y se ganan cosas que bueno. Y la otra es que esas diapositivas se están escaneando ahora con el plástico puesto. Otra decisión es si se saca el plástico y después se vuelve a poner, o porque hay algunas que vienen con cartones, que no siempre es fácil sacarlo. Entonces, eso roba un pedacito de imagen, el cartón o el plástico. Entonces, también son cuestiones a tener en cuenta.
Bueno, nada, con eso cerramos la parte práctica. Hacer el trabajo es bastante sencillo, pero como bien acaba de explicar María José, tenemos que tener la parte previa bien desarrollada, bien conocida nuestra colección en físico para poder ajustar el proceso de digitalización, porque como ven, agarrar fotografías sin saber mucho su contexto, sin tener todo el trabajo previo, es complicado, no sabes por dónde agarrar, qué material tenemos, etcétera. No puedo darle zoom con el pad, creo. Ahí estamos. Acá Pazúa nos puede decir que está después en pantalla, si se ve. Nada, con esto cerramos la parte práctica. Si quieren, igual ahora se pueden acercar, hacemos alguna otra fotografía o se sacan dudas. Les muestro alguna parte específica del software o de cómo vamos haciendo estructura de carpetas, pero creo que la parte teórica en eso es suficiente. No sé, preguntas, dudas, alguien que se quiera acercar. ¿Estamos? No, y quería también pedir un aplauso para Noel, que estuvo con la organización de esto, que salió muy bien. Y que nos cocinó riquísimo. Bueno, muchas gracias. Priscila, ¿querés acercarte? Ya saben, los esperamos el 11 de junio para seguir trabajando sobre las fotografías digitalizadas con Enzo. Sí, dale, acercar allá. Soy muy obediente. No, como la intención es trabajar sobre, bueno, más o menos, digitalización y yo, además de que vamos a hacer seguimiento de los fondos y vamos a mostrar los problemas que fueron surgiendo, la intención también es que los que vengan para el 11 y que tengan algún interés pueden adelantarse a lo que quisieran saber o que se trate y si podemos plantear la problemática que están informando, vamos a charlar ese día. ¿Podría ser? Sí, bárbaro. Dentro de todo lo que significa el trabajo de digitalización. Sí, un poco el arco termina con el momento en el que Bernardo, que también está acá entre todos y todas, nos ayude y nos enseñe y un poco nos convide las técnicas y los modos para terminar. El arco decía que es que las fotografías puedan ingresar a la plataforma de Wikimedia, ¿no? Estoy bien. Estoy explicando bien tu parte, Bernardo. Entonces, continuaríamos, como les anunciábamos hoy, viéndonos seguramente en algunas instancias más durante este mes de lo que queda de mayo y el principio de junio, hasta llegar a la capacitación con Enzo, que acaba de anunciar y vender muy bien. Bárbaro. Así que con Enzo terminaríamos, ya tendríamos un proceso realizado, donde creo que ahí podríamos hacer síntesis sobre las complejidades que hayan surgido en las distintas formas de digitalización, porque también vamos a trabajar con cámara fotográfica, ¿verdad? Y entonces ya llegar a la instancia de estos retoques. ¿Está bien decir retoques cuando hablamos de la edición o la post-edición? Uy, sí, abrí un debate, creo. Sí, no, acaba sí. De abrir un debate. Claro, no. El objetivo es, en primera medida, que todas las instituciones guarden tal cual están los archivos. Que esté borremos sí. Retoque pero, de pero, esta. Claro, pero eso va a permitir que en primer término, si viene un conservador después, sepa en qué grado quedó la obra, ya leyendo solamente ya el archivo digital. Sí. Después va a ir específico. O uno puede ir planteando de acuerdo con las problemáticas de cada objeto, cómo dejárselo para el conservador que debe hacer el trabajo. Bien. Y el otro tema es que eso va a permitir un buen archivo, pero en crudo, diríamos la palabra, bien. Permitiría que después un diseñador gráfico o alguien que trabaje para publicación pueda trabajar sobre ese archivo sin tocarlo. Es decir, conservando el original, manteniendo que es lo más fiel posible al físico, al archivo físico, y sobre ese original tener otras versiones con ahora sí retoques. Claro, sí con retoques. Ahora sí retoques. Entonces, bueno, esto que él acaba ahora de desaznarme, y a todos creo, y a muchos quizás de los que están ahí, es un poco lo que vamos a ver en junio, el 11 de junio, con la capacitación de Enzo. Un ejemplo básico sería, por ejemplo, él estuvo escaneando recién las diapositivas, que generalmente usted
podrán ver en sus archivos personales, empiezan a perder colores. Claro. Eso se escanea tal cual es, pero luego se puede hacer un postproceso donde se puede recuperar en gran medida perdido. Bien, que no quiere decir retocar o cambiar la morfología, la imagen, sino que es recuperar algo del color, del brillo. Una copia y ahí ya tenés un poco como Luis Príamo nos enseñó con buen criterio, que a veces no es que hay un decálogo de lo que es la práctica concreta del retoque, sino que hay que tener en claro algunos criterios, ponerlos a consideración y tomar decisiones sobre eso. Ahí, Bernardo, ¿querés venir? Así vos también vendés tu capacitación, Bernardo. Qué vergüenza. No, un poco retomando lo que decía usted hoy de poner en común las cosas, yo que vengo de otro palo que es la comunicación, no necesariamente no tengo formación en archivística, hace un tiempo accedí a algunas fotografías de la época del Instituto de Cine, de la UNL, y que no estaban en muy buena conservación porque era un archivo familiar que no necesariamente lo pensaron con criterios de archivística y tenía algunas cuestiones de humedad. Entonces hice una mejora en relación con eso, con mis conocimientos técnicos, pero no necesariamente técnicos con un enfoque archivístico. Entonces quizás para la capacitación podría poner en común ese trabajo que hice para que me digan también si estuvo bien, de qué manera mejorarlo, ¿no? Y bueno, y en relación con eso, sí, ya la parte más puntual de la idea del 11 es poder entender cómo funciona Wikimedia Commons, que tiene sus complejidades, que por suerte se ha vuelto cada vez más amigable para poder subir los archivos, pero también poder hacer esa transición del etiquetado y de todo lo que estuvieron viendo en relación con los metadatos y demás, poder expresarlos en la plataforma para que de alguna manera también sea accesible para otras personas que no necesariamente sepan de qué manera se etiquetó algo, para que el buscador nos permita que justamente complete el paso de, bueno, quien quiera acceder al archivo pueda verlo, pueda reutilizarlo, pueda encontrarlo para poder utilizarlo en los artículos de Wikipedia, etcétera. Entonces, un poco iría de eso la capacitación y estaría buenísimo, sí, tener toda la mayor cantidad de archivos como para poder ir despejando dudas, que obviamente, como hizo Mauricio, será como un anticipo y después cada archivo poder hacerlo luego como una tarea mucho más ardua y mucho más larga. Así que eso, clarísimo. Un poco. Bien. Bueno, por eso, la idea, el objetivo de estas jornadas es todavía, por un lado, poder ampliar los conocimientos de todos acá y de muchos que están viendo y van a ver el material que va a quedar en el canal de YouTube de la municipalidad, así que pueden recuperar también esto que hoy presencialmente vimos y vivimos en ese registro que va a quedar. Decía que el objetivo era, por un lado, esto de ampliar los conocimientos, porque nosotros desde las instituciones, pero también sabemos que hay otros archivos personales que tenemos todos, de alguna manera, la motivación de hacer trabajos cada vez más serios sobre eso y conservar memoria lo mejor posible. Y también, por eso, cuando postulaban, podían postular un fondo, la idea era trabajar sobre fondos concretos y que esos fondos, al terminar la capacitación, un poco ambiciosos creo que fuimos, al terminar esta capacitación, pudieran regresar a sus lugares de origen teniendo este insumo, que es no solo haber aprendido a digitalizar o por lo menos haber mejorado los aprendizajes que se tenían, sino también con ese insumo digitalizado. Por eso este mes lo vamos a dedicar a poder digitalizar todo este material que ustedes trajeron. ¿Me queda algo más que agradecer, Noel? Bueno, les contábamos que los chicos trajeron el escáner, queda, gracias al convenio que tenemos con Wikimedia, el escáner queda un tiempo en Santa Fe, por eso vamos a trabajar este mes priorizando los fondos que trajeron, así que los vamos a contactar para ver qué día al señor Hugo, para que traiga su material. Adriana Crola también nos decía del... Se fue. Sí, pero también. Gori y me estoy olvidando de alguien. López Claro y, bueno, Liceo. Y Liceo. Liceo. Así que son los fondos que se acercaron. Con ese material llegar al 11. Sí. Bien. Bueno, igual si hay dudas, ya saben, el equipo del archivo les va a estar respondiendo las dudas que tengan por correo.
Y bueno, y ahora sí, disculpen, pero los agradecimientos son necesarios. Hay que agradecer a todos los que, primero todos ustedes que estuvieron acá, que se quedaron después del almuerzo en la siesta santafesina. Decíamos recién, qué lindo es ver que los archivos convocan y que estamos un sábado todos nosotros reunidos porque queremos mejorar las prácticas de archivo. Agradecerles, por supuesto, a Mauri y a Angie, que se vinieron para conocer Santa Fe. Bueno, Mauri ya había estado, creo, no, ninguno de los dos. Así que para conocer Santa Fe se quedan hasta mañana. Si tienen planes, por favor, pásenles para visitar mañana Santa Fe. Agradecerles a todas las capacitadoras, por supuesto, a María José, que María José además es un motor que está ahí siempre pujando porque mejoremos y a la que consultamos siempre y está siempre disponible. Ella es un software libre en sí misma. Agradecerle a Vale Anzó, que se incorporó a este equipo y que esperamos que vaya creciendo como equipo junto a Noel, a nuestra querida Noel, que estuvo detrás de todo esto, Noel Esbodio. Por supuesto, a Estela Vega, que estuvo ayer trabajando con ustedes los archivos físicos. Y a agradecerles de antemano, espero que se merezcan este agradecimiento, a Enzo y a Bernardo, que estuvieron durante toda la capacitación también. Espero no estarme olvidando de nadie. Y bueno, a todos los que aportaron fondos, a la técnica maravillosa que tuvimos hoy, que nos solucionó acá con el vivo, en vivo, para que pudiéramos ver todos desde nuestros lugares el proceso de digitalización. Y bueno, decirles que la municipalidad está abierta a propuestas también para fortalecer este archivo. Como saben, el archivo de la imagen documental es un proyecto de la Secretaría de Educación y Cultura de la municipalidad que esperamos que crezca. Tiene todavía muchos objetivos por cumplir. Empezamos por algunos más acotados para hacerlo seriamente y para poderlo llevar adelante con todo lo que eso implica, digamos, con todos los procesos que implica, pero queremos hacerlo crecer. Así que desde ya, las propuestas que tengan, bienvenidas para fortalecer este proyecto. No sé qué querías decir, Claudia, por allá atrás. Que tenemos que agradecerle, por supuesto, a Hugo y Fran. Bueno, Hugo, es así, uno cosecha lo que siembra y acá hay mucha gente que está muy feliz de que estés acá participando y de que hayas también aportado ese fondo tan valioso para que se incorpore el archivo. Fue, sí. Hugo viene siguiendo algunas de estas capacitaciones y sabemos de su interés por preservar la memoria de lo que cultural de Santa Fe. Así que gracias por estar acá y por estar en las dos jornadas. Seguro nos veremos de acá al 11 de junio también. Muchas gracias a todos. ¿Querés decir unas palabras, Hugo? No sé, está diciendo unas palabras para el resto. 84 años y no tiene tanta agenda. Bueno, una agenda bastante nutrida para tener 84 años. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en estos próximos días con algunos y el 11 de junio espero que estemos todos de vuelta reunidos acá.